Comenzamos un nuevo capítulo de Cruzados. A través del Sub-17 Jaime Carreño, mostraremos cómo las familias de los jugadores de fútbol formativo acompañan la carrera de los jóvenes cruzados. La familia Carreño Lichong nos abrió las puertas de su casa y nos contaron los sueños y los esfuerzos que hacen para que Jaime logre sus objetivos. Además, los acompañamos al encuentro de la Sub-17 Cruzada, que venció 1-0 a Santiago Morning. En la previa de un nuevo duelo ante Palestino, revisaremos los goles que la UC le propinó hace un año en el Estadio Nacional. No te pierdas los mejores momentos de ese partido para el recuerdo. Cerraremos con la segunda parte de la entrevista al último refuerzo cruzado. El lateral de la franja, Estefano Mañasco, nos contó sus inicios en el fútbol y su llegada a Universidad Católica cuando tenía 8 años. Todo eso y mucho más en un nuevo capítulo de Cruzados. Jaime nació con el balón en los pies, pero ya una vez que empezó a caminar, 4 o 5 años, su pasión fue creciendo, los monos, la lucha libre, el perro, todo servía, todo era cancha. Y posteriormente ingresó al Club Deportivo Real Olímpico a los 7 años y de ahí ya no paró ningún fin de semana en las canchas. Con él vivimos paso a paso cada una de las etapas que ha ido viviendo. Todos lo acompañamos en cada fin de semana a las distintas canchas. Somos familia futbolera, apasionada, y cada partido es una final. ¿Qué te pasa con el niño? Todo parte en el club de barrio, en el Real Olímpico. Fueron nuestras primeras incursiones, acompañándolo. Posteriormente en la escuela de fútbol, también cada fin de semana. Y donde él jugaba, estábamos ahí presentes con mis padres, mis hermanas, mi esposo, los niños. Posteriormente, Alfonso Garcés lo invitó a participar en Católica, jugando por Católica también. La Gamboína, La Platina, en Viña, en Mantagua, San Felipe, Calera, Quillota, todos esos lugares no hay estadio que nos conozcamos. Y ya jugando por la selección, cruzamos la cordillera y nos fuimos a acompañarlo a Mendoza. Bueno, como va, uno se siente feliz, o sea, porque uno a esa edad tiene otras vivencias. Pero siempre uno le aconseja que no todos los buenos llegan, él hace las cosas muy fácil, pero él tiene algo que es súper importante, como la perseverancia que tiene. Y como hay que ir paso a paso, quemando etapas, y lo bueno que Jaime tiene buen equilibrio. A veces me cuesta hablar de él porque a veces los papitos nos volvemos locos hablando, pero él creo que tiene un buen equilibrio con sus compañeros, dentro del campo de juego siente mucho la camiseta. Le da mucha rabia cuando la Católica no le da bien al primer equipo, y sus compañeros igual, pues, o sea, es muy positivo como jugador, pero siempre uno trata de decirle que él tenga equilibrio, ¿no? Que no todos los buenos llegan. Fue Católica Alfonso que lo vino a buscar un campeonato escolar, le preguntó por qué no estaba jugando y él le dijo que estaba lesionado, y él lo llevó, conocimos las instalaciones y él me dijo: Católica tiene todo para yo poder jugar allá, y sé que en los otros dos equipos yo podría jugar fácilmente, pero Católica tiene un plantel en donde a mí me va a permitir esforzarme para llegar a ser titular. Fue una decisión difícil en un comienzo que él pasara a jugar o a formar parte de uno de los tres clubes más grandes, porque era un salto, se nos iba de las manos, nos iba a costar un poco más soltarlo. Y estamos contentos, o sea, nosotros vivimos día a día toda la experiencia y lo que le ha tocado vivir. Es difícil, porque a tan temprana edad que sea un jugador tan ligado a la Católica, que sienta mucho la camiseta, es mucho esfuerzo para ser tan niño. Vuelvo a reiterar, uno como vivencia tiene otra etapa, y él vive cosas distintas, cosas de adulto, o sea, él ya es un jugador con contrato profesional para la UC. Es lo que más anhela es debutar en el primer equipo. Siempre soy muy objetivo con él. Por mi trabajo, que trabajo en el mismo de entrenador en otra institución,
para mí es súper difícil verlo. Siempre me llegan comentarios, que jugó bien. Como entrenador siempre le digo que, o sea, lo veo que de repente baje un poquito las revoluciones, que está bien, es positivo que tenga ese temperamento, que no se meta mucho con los árbitros. Él siente mucho la camiseta, entonces él a veces se pasa revoluciones, pero también cuando juega mal soy el primero, el más crítico, es lo que tiene que mejorar. Mañana juegan a las 10 y ya estamos organizándonos para ver cómo nos vamos a distribuir. Generalmente soy yo quien lo lleva en las mañanas. Estamos saliendo aproximadamente a las 8:15, 8:20, rumbo a San Carlos, porque la citación es una hora antes de cada partido. Y de ahí nosotros lo voy a dejar. Después tenemos que esperar una hora antes que comience el partido. Vamos a tomar un cafecito ahí por los alrededores. Y mis padres, la familia, pues se va a las 9:20, 9:15, ya rumbo a San Carlos para llegar justo a la hora del partido. Bueno, el despertador sonó 20 para las 7. Jaime papá tenía viaje a Calera con su serie. Y nosotros posteriormente, que se levantó él, nos levantamos nosotros, desayuno, pancito calientito, un juguito natural, para luego rumbo a San Carlos. Pues llegamos acá aproximadamente a las 20 para las 10. Ya llevamos acá en su mayoría varios años juntos, casi todos llegamos en el año 2009-2010. Por lo tanto vivimos cada fin de semana, la semana los entrenamientos, así que hay una relación bien familiar con cada uno de ellos, incluso con los rivales que fueron parte también de Católica y que hoy están en la vereda del frente. ¡No, más intención, pues! ¡Nunca al medio! Como hincha, soy una mamá muy apasionada, que vibro mucho con el fútbol, disfruto los triunfos y la derrota es frustrante. Pero hay que sobreponerse rápido en la derrota para poder levantar a mi hijo y darle una palabra de aliento. Es mi hijo mayor, que lo amo con todo el corazón, que es nuestro orgullo y que todo que siga igual, que siga logrando sus objetivos, sus sueños y que tiene una hermosa familia detrás que lo está apoyando siempre. Señoras y señores, continúa la quinta fecha en las pantallas del CDF, señor Piñón. Vestuarios tradicionales para Palestino, la Católica. Piñón en el área, el Nico, el centro, le da con borde externo. La pelota no se fue, ojo, no se fue el balón, Meneses. Tocó el balón Meneses, Ríos, el centro. Insiste Miró, Sevilla, un rebote. Con un disparo recio, abajo, rasante, batiendo a Núñez, gana la Católica 1-0, anotó Sosa, uno que anda derechito. Bueno, está absolutamente habilitado, ahí Felipe Núñez levanta la mano pidiendo una posición de adelante que no existe, una desconcentración bastante fuerte, no despierta definitivamente Palestino en este inicio, y Católica trabajó con Julio. ¡Viene Sosa! ¡Cayó Sosa y hay penal! Dice Bascuñán. Como que dudó un instante el árbitro del encuentro. Amarillo, y posteriormente se fue directo al punto penal anoche. Sí, una cosa me quedaron dudas. Núñez, no hay nada. No hay nada. Esta nos puede aclarar. Fíjense Felipe Núñez. O sea, existe. Está complicado, está conflictuada la defensa de Palestino. Ahí está frente a la pelota. Ahí está Michael Ríos. De fútbol tenemos la segunda con Católica. Ríos de pegó. Y una pelota entre ellos es más compleja. Ojo, viene Católica. ¡Gol!
la importancia de los hombres clave, de los hombres de peso en un equipo. Cuando el partido, como decía Claudio, estaba complicado, se le estaba poniendo color de hormigas, a Palestino empezaba a crecer. Y aquí está, fíjense, 2-1. Va Capelli y, si no me equivoco, el otro es... es el Nico Suárez, claro. ¿Eso es, qué significa? Que dejan absolutamente libre a Castillo atrás. Ahí hay una superposición de marcas que le permite la libertad a este hombre que... ¡Viene Cattori, Caparó! ¡Media vuelta! ¡Viene la Católica! ¡Núñez! ¡Gol! Ese hombre, que es Castillo, está en posición de adelante. Pero Meneses no. Meneses viene de atrás. Allí se queda peligrosamente la defensa de Palestino, levantando la mano, pero sin marcar. Campos llega muy tarde. Sí, Latina, pero él está siempre al límite, siempre en la línea. ¡Uy, qué error de Ortiz! ¡Sosa, Sosa, Sosa, Sosa! ¡Sosa al gol, Sosa al gol, Sosa al gol! ¡Gol! Se equivoca de esta manera, grosera. Tiene intención claramente, pero que... Y recordemos que esto es una habilitación voluntaria. No es una falla técnica que podría haberlo salvado. No, esto es absolutamente... En las noticias de esta semana, la UC empató frente a Iberia y desperdició la opción de clasificar a la siguiente fase de la Copa Chile. Con gol de Álvaro Ramos para los cruzados y Cristian Muñoz para la visita, el encuentro terminó igualado a un tanto. La franja dominó todo el partido y encontró una rápida ventaja que la visita supo igualar unos minutos después. Posteriormente, ambos equipos se generaron varias ocasiones. El cuadro de Los Ángeles por medio del contragolpe y la Católica instalada en terreno adversario. Ahora la franja depende de otros resultados para avanzar a la siguiente fase de la Copa Chile. Además, el encuentro sirvió para ver nuevamente en cancha a Christopher Toselli, luego de su participación en el Mundial de Brasil 2014. Casi 9.000 cruzados llegaron a San Carlos de Apoquindo para presenciar el partido entre Universidad Católica y Santiago Wanderers. La UC se encontró con un rival muy ordenado en defensa y terminó cayendo por 1-0 en un partido bastante apretado. El siguiente desafío de la franja por el Apertura será ante Palestino en el Estadio Santa Laura. La UC sale a la cancha por la Copa Sudamericana. El jueves 21 a las 20:50 horas, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, los cruzados se enfrentarán a River Plate de Uruguay en el encuentro de ida por la primera fase de este torneo internacional. La semana pasada comenzó un nuevo ciclo de las escuelas de fútbol UC en sus categorías kinder, tradicional, competitivo y para papás. Por su parte, la escuela de fútbol femenino UC en sus categorías escuela y precompetitivo comenzó el 2 de agosto. Aún están abiertas las inscripciones. Escuela de fútbol UC es parte de Mundo Cruzado, por lo cual abonados y socios tienen precios rebajados.
Sí, mira, yo llegué a los... Tenía 8 años y llegué acá a San Carlos a una prueba masiva, que dijeron que era los años 92, 93 creo. No, 91, 92. Y éramos, no sé, 2.000 niños jugando en un partido y habían personas mirando afuera. Y obviamente yo sentí que no había ninguna chance. Imagínate todas las personas que habían y con tantos jugadores y todo. Yo fui, dije, ya, bueno, voy a jugar y pasarlo bien y que sea lo que ellos quieran. Y de ahí de a poco, de ahí hice una lista de 100. Después de esos 100 vinimos a entrenar otras 3 veces y de ahí quedaron 50. Y de ahí hice una selección de, no sé, de 20 y nos citaron para Santa Rosa, estábamos ahí abajo. Y ahí empezó sub 8, sub 9 y ahí empezó para arriba. Entonces pues siento que vi un proceso de muchos años. Imagínate, yo llegué y me atendió me con profe Mario Lepe, que estaba en práctica con la sub 8, sub 9. Y después me tocó tenerlo en el plantel, tenerlo de las juveniles y siendo campeón de la juvenil también. Entonces siento que fue un proceso muy lindo y siento que obviamente me siento muy, muy gratificado con eso y muy, muy a gusto con todo lo que viví acá y no puedo estar más feliz de estar de nuevo acá. Muy lindo, imagínate. Obviamente se viven muchas cosas, se viven mucho de obviamente pena, de alegría, quedar fuera a veces de unas nóminas que uno dice, bueno, no importa, le sigo metiendo, quiero hacer mi sueño. Imagínate, a los 14, 15 años empezamos a salir campeones, salimos tricampeones de las juveniles. Entonces uno se siente muy parado y estuvimos creo que en ese tricampeonato lo jugué con Enzo, Enzo Andía, lo jugué con Enzo Roca ahora, lo jugué con Santiago Tin, con Jadwe, Elías Sepúlveda, que lo está haciendo muy bien. Una rama de jugadores muy, muy grande y muy, muy buena, imagínate, en una generación muy buena que se vio reflejado en campeonatos de juveniles, que nos fue muy bien. Me acuerdo que fue en la época, creo que fue la del 2010, que fue cuando Pizzi estaba rotando porque no estaba viendo bien Libertadores, creo, o Sudamericana. Y Pizzi estaba en la rotación, yo estaba entrenando bien, estaba enfocado en tratar de mi debut. Y en esa rotación me acuerdo que jugábamos contra Palestino en el Estadio Nacional y yo estaba en la banca. No me acuerdo si el chico de Venezuela lo quería cambiar porque estaba medio cansado. Y me llama Pizzi, imagínate la sensación que sentí desde mi debut, tenía 18 años. Y me llama, me dice, dale, va a entrar y tenéis que hacer lo que venía haciendo siempre. Y ahí me paré en la cancha, entré y no jugué mucho, pero fue una sensación muy, muy gratificante. Me sentí tan pagado, me sentí tan, tan lleno que dije, todo esto tengo que seguir haciendo. Después de esa época con Pizzi, que también era rotación y jugaba partidos, a veces no, me hizo crecer y después con el profe Mario, creo que fue el profe Mario que me llegó y me puso en muchos partidos, jugué muchos campeonatos, jugué Copa Chile, jugué Sudamericana, jugué unos partidos de Libertadores también, el torneo nacional, fuimos campeones de Copa Chile con el profe Mario. Entonces fue muy rápido todo, de jugar, de estar en la banca, a pasar a ser titular. Fue muy rápido y siento que lo supe aprovechar y demostré que tenía las condiciones de poder quizás llegar más lejos. Y así fue más o menos el proceso. Muy bueno, siento que fui muy regular. Me permitió que me vieran de allá. En general muy bueno. Quizás no fue como pensábamos, no queríamos llegar más lejos, no elegimos título y en el torneo nacional. Pero siento que fui muy regular, me mantenía siempre jugando, lo hacía regularmente bien. Y obviamente eso, siendo joven, se destacó en Europa que me vieron. Y en ese momento sentí que la decisión era importante porque me iba a hacer crecer como persona, ver otras cosas, y siento que fue así, que me ayudó mucho. Me acuerdo muy bien de esa Copa Chile porque se le dio la oportunidad a los jóvenes. Me acuerdo haberlo jugado con, como digo, gente que ya estaba consagrada en el primer equipo y fue muy importante porque eso lo dio a conocer y le dio un pie para seguir más adelante. Me acuerdo haber jugado con Enzo, como digo, con Cepu, con Juan Pablo Gómez, con Camilo Peña, con Fran Fernández.
gente que no había tenido muchos minutos y era muy joven, y nos dio la oportunidad y la aprovechamos. Fuimos avanzando en el torneo, nos complementaron gente con el primer equipo, pero seguíamos la base de los jóvenes. Entonces siento que ese torneo fue muy especial por cómo se dio. Se dio de que gente de casa fue la base de ese torneo. Y me acuerdo perfectamente de la final, que fue contra Magallanes, fue muy cerrada, que jugamos en Santa Laura, la final. Me acuerdo que estaba Matías Mier, Juan Pablo Gómez, Cristian Álvarez, Enzo, no me acuerdo si bien está, creo que Daúl Gazales, no sé, una gente, igual también Cerecea. O sea, fue una mezcla de jóvenes con gente que estaba ya consagrada. Y obviamente eso, cuando una persona joven que viene saliendo, estar jugando con gente experimentada, obviamente te ayuda mucho y te hace valorar mucho más y te hace crecer por estar con una persona importante al lado. Y cuando salimos campeones fue una sesión, aparte como se dio, que fue en penales. Fue una celebración muy, muy, muy buena por todos los jóvenes que se lo merecían. Obviamente cuando están en el momento quizás no valora mucho o quizás te impacta, pero no es como bueno, es así, pero después de un tiempo te das cuenta que cómo fue y cómo fue el partido y cómo la gente me dio el cariño. La verdad que eso no lo había jamás, era uno de los momentos más importantes yo creo que en mi carrera hasta ahora, porque es católica, o sea, imagínate ya desde los 9 años que yo venía a ver los partidos, que veía gente que cuando cantaban el nombre me gustaba mucho, me emocionaba y veía como jugadores que jugaban muy bien por Católica, que daban todo por Católica y después saber que esa gente estaba haciendo lo mismo conmigo, siendo que yo también estaba haciendo lo mismo antes cuando chico a otro jugador y ahora me lo estaba haciendo a mí, entonces como que después uno se da cuenta de las cosas que pasó y en verdad fue muy lindo porque aparte fue un partido que es muy difícil, creo que jugamos con 9. Yo quería ganar sí o sí porque yo sabía que quizás era el último torneo que jugaba en Católica o el último partido, así que íbamos a perder. Entonces no quería que se acabara. Y yo creo que la gente se dio cuenta de eso, se dio cuenta de mi entrega y es lo que yo quiero demostrar ahora también. Quiero que se den cuenta que voy a hacer eso, que voy a darme al 100% todos los partidos como lo hice anteriormente. Tengo la misma disposición.